Laprensa.mx presenta. En área de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, gracias también a los compañeros integrantes de esta comisión, gracias a los presidentes municipales, a nuestro anfitrión, al licenciado Oscar Lugo Gutiérrez, a nuestra senadora Mira Gómez, a los funcionarios de Pemex, a nuestro administrador aquí del activo de la cuenca, al ingeniero Miguel Ángel Maciel. Y de acuerdo al orden del día, vamos a cederle para que nos instruya el protocolo y las reglas de seguridad la palabra al ingeniero Miguel Ángel Maciel Torres, administrador general del activo de la cuenca de Burgos. Muchas gracias, buenos días a todos, bienvenidos. Chance a la pantalla, por favor. Espero que estén cómodos, aunque veo que la sala nos quedó cortita. Señor gobernador, bienvenido. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Se dedicó a esperar el punto de que es diputado. Dice desayuno. Señor gobernador, una disculpa, pero ya lo tomamos antes. Bueno, con mucho gusto comparto para ustedes la política de seguridad. Es una política que tenemos... una política que tenemos en Petróleos Mexicanos para en casos en los que nos encontremos, tanto para la gente que realiza las actividades en campo, como para los contratistas que trabajan con nosotros, o todo el personal comprometido en condiciones de la industria petrolera. Esta política señala que Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se distingue por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la seguridad, la salud en el trabajo y la protección ambiental. Son 6 principios los que nos rigen. Solamente mencionaré algunos de ellos para no tener una participación tan holgada. La seguridad, salud y protección ambiental son valores con igual prioridad que la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos.